Francisco Armando. ¿Qué tiene? ¿De dónde es? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo se apellida? ¿Qué edad tiene, señor? 41. ¿De dónde es? ¿Y por qué tienen este arma? ¿Por qué tienen esta arma? Me la dejaron encargada. Para hacer un favor. ¿Y quién se la dejó encargada? Un amigo del otro lado. ¿Del otro lado? Sí, le ofreció un saber. La situación por hacerte. ¿Le ofreció dinero por cuidarla? Sí. ¿A qué se dedica usted? Yo. ¿Cómo se llama? Al estar investigando diversas órdenes de investigación de robos con violencia en la zona, se localizó a una persona que al efectuar el recorrido arrojaba un paquete que llevaba consigo, logrando así su detención en un inmueble en unión con dos personas. Ya en el lugar se les encontró en poder dos armas de alto calibre, una de ellas 2.23 y otra calibre 50, así como marihuana, al parecer en un peso aproximado de 10 kilogramos. Obviamente, las personas detenidas serán puestas a disposición del Ministerio Público del Orden Federal, y entre los que ellos dijeron llamarse Francisco Armando Sánchez Urías, de 25 años de edad, Roberto Valdeolivas Lomí, de 41 años, así como un menor de nombre Enrique, del cual voy a omitir sus apellidos por obvias razones en virtud de la minoría de edad. Por el tipo de armamento de alto calibre, pudiera tener alguna relación con el crimen organizado. Aparentemente se dedican al tráfico de droga, según refieren ellos, y a venta de vehículos. Sin embargo, por ese tipo de armamento, que no es común y es un tipo de armamento tipo Barrett, por ejemplo, que atraviesa blindajes de hasta el más poderoso, pudiéramos pensar que tuvieran una vinculación con el crimen organizado, y precisamente estamos trabajando en la investigación con la Unidad contra el Crimen Organizado del Estado.